parroquia se encuentra la ciudad mitad del mundo? A. Calacalí. B. Pomasqui. C. San Antonio de Pichincha. Estamos de regreso y ahora veamos algunas novedades en beneficio de nuestra provincia de Pichincha y de quienes la habitamos. El lunes pasado, el Ballet Nacional del Ecuador, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el gobierno de Pichincha organizaron el festival musical denominado Que no calle el cantor y que contó con la presencia de destacados artistas, músicos y compositores, quienes rindieron un cálido y emotivo homenaje a Facundo Cabral, cantautor argentino que fue asesinado hace pocos días y cuyas composiciones se convirtieron en himnos de resistencia, reclamo y lucha social. El gobierno de Pichincha realizó el lanzamiento de la octava edición de la revista Imaginaria, revista que aborda temas culturales sobre Pichincha y el Ecuador, y que se está convirtiendo en un referente informativo sobre la gestión cultural en Pichincha. Gracias al programa Manuela Sáenz, desarrollado por el Ministerio de Educación y el gobierno de Pichincha, alrededor de 230 personas mayores de 15 años, habitantes de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, culminaron la instrucción primaria. El programa Manuela Sáenz devuelve la oportunidad de educarse a personas de escasos recursos económicos. Yo soy Hipatia, la reina de la bachata. Más de una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí, y siempre llego a la misma conclusión: tendría que arrancarme el corazón. Más de una vez digo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti. Más de repente te apareces y todo cambia mi mente. Siendo tu dama de hierro, la que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso, porque te quiero. Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña mimada, aunque a veces te quiera matar. Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Thank you.
parroquia se encuentra la ciudad mitad del mundo? A. Calacalí. B. Pomasqui. C. San Antonio de Pichincha. La respuesta es C. San Antonio de Pichincha. Continuamos aquí en Vive Pichincha. A continuación, vamos a ver un reportaje sobre uno de los íconos de nuestro país y que es importante a nivel mundial, la ciudad mitad del mundo. Ecuador está considerado entre los 17 países con mayor diversidad turística del planeta. Por su privilegiada ubicación, posee infinidad de lugares visitados por miles de turistas nacionales y extranjeros. Uno de ellos es la ciudad mitad del mundo, ubicada a 13 kilómetros y medio de Quito, la capital del Ecuador. Llegó a Ecuador hace una semana más o menos y primero fui a las Islas Galápagos y ahora es el primer día en Quito y quería visitar la mitad del mundo. Y es que ¿quién no quiere tomarse una fotografía sobre la línea imaginaria que divide el planeta en el hemisferio norte y el sur? Yeah, it's funny to take a picture when you're standing on both sides of the world. Esta línea imaginaria, después de atravesar por la ciudad, continúa hasta llegar al majestuoso monumento, ícono de la mitad del mundo. Estoy aquí con mi novio y una mujer, otra turista, sacó una foto con mi novio y yo en el norte y en el sur. Y sí, me parece especial estar juntos, pero en la otra parte del mundo, sí. Complementando esta ciudad, encontramos museo, planetario, plaza de toros, gallera, iglesia, que forman parte de esta estructura de estilo colonial y que ha recibido los mejores elogios por quienes la han visitado. Yo casi todos los fines de semana estoy acá. Soy una de las fieles visitantes a la ciudad mitad del mundo, conjuntamente con mi familia. Todo aquí es muy bonito y sobre todo preocuparnos un poco más de lo nuestro. Y nada mejor que visitar este lugar lleno de historia, recreación y diversión luego de una dura semana de trabajo para disfrutar de música, arte, comida típica y tiendas de artesanía. Nos acompaña un sol esplendoroso y poco a poco familias y amigos se congregan en la plaza central para disfrutar de las diversas manifestaciones culturales que semana tras semana son las opciones de entretenimiento en este lugar. Ciudad de la mitad del mundo, por ser un estilo colonial español, en la plaza grande los sábados y domingos hay espectáculos de danzas, de artistas nacionales, de artistas extranjeros. Y en lo que contiene a los pabellones de la mitad del mundo y el monumento que es el museo de la mitad del mundo es guianza. Y además hay las celebraciones que se dan del solsticio y los equinoccios, en fechas específicas como el 21 de marzo y el 20 de septiembre. El ambiente se llena de júbilo, la danza se toma la plaza y el grupo ejecuta un alegre y vistoso baile que merece el aplauso de los presentes. Mientras en otro extremo se espera la llegada del tren turístico, los más entusiasmados e impacientes en embarcarse en esta aventura son los niños. Con ellos recorreremos todos los rincones de la ciudad mitad del mundo. El día avanza y todavía quedan muchos lugares por conocer, pero no podemos irnos sin ver las tiendas de artesanías donde la gente puede adquirir variados productos elaborados con materiales originarios de diferentes zonas del país. La experiencia más confortable es que nos encontramos con personas de todos los lugares, es decir, personas que vienen de todos los continentes. Y especialmente se los conoce y se trata y se aprende de culturas, de música, de idiomas. Y si usted aún no ha visitado la ciudad mitad del mundo, lo invitamos a hacerlo. Venga con su familia o amigos y juntos compartan un momento de entretenimiento y aprendizaje. Sin duda la ciudad mitad del mundo reúne mucha historia y también llama la atención no solamente de turistas nacionales sino también extranjeros, Carlitos. La construcción, los monolitos y por supuesto el gran peso que tiene este monumento a nivel internacional lo hacen único en su género.
Y Patia, has visitado la mitad del mundo. Por supuesto, así turísticamente y también artísticamente he estado en la Plaza Central, así que he sido testiga de que solo, digamos, no solo gente ecuatoriana, sino del extranjero también van a visitarnos, así que contentísima y orgullosa de ser ecuatoriana. ¿Podrías enviar un saludo, por favor, a toda la gente, a todos tus admiradores de aquí, de nuestro país? Bueno, por supuesto, a toda la gente ecuatoriana, un besito muy especial, que visiten Ciudad Mitad del Mundo y también estaremos cantándoles por allá. Gracias, Patia, por habernos acompañado aquí en Vive Pichincha. Esperamos tenerte en otra oportunidad y de esta manera estamos despidiendo Vive Pichincha. Gracias por habernos acompañado a todos ustedes y nos vemos el próximo sábado con más sorpresas, Carlitos. No olvides escribirnos y enviarnos sus comentarios y sugerencias a vive@pichincha.gov.es. Gracias, Patia. Hasta la próxima semana. Excelente fin de semana.